la capital de la República, HCH Televisión Digital. Estamos completamente en vivo. Estamos en una zona bastante alejada de lo que es el casco urbano, exactamente en la parte alta que divide el barrio Macarulla y Santa Marta, Siguatepeque, donde en estos momentos la Agencia de Investigación Criminal ATI, que en conjunto con la Policía Militar del Orden Público y el Ministerio Público, está realizando pues varios allanamientos, ubicaciones de bienes inmuebles. En la zona central, pues es en este lugar, cerca del barrio Santa Marta de la ciudad de Siguatepeque, donde un bien inmueble pues ya ha sido localizado, ya están los peritos del Ministerio Público, ingresaron al lugar. No hay pues información todavía de personas detenidas, pero sí hay personas en el hogar, ¿verdad? En esta vivienda que podemos observar en imágenes que hemos tomado. No nos podemos acercar mucho, pues no vamos a obstruir el trabajo que están realizando las autoridades. Y todavía, como les repito, no hay datos de personas detenidas, y si hay, estarían siendo trasladadas a la capital de la República. Mientras tanto, compañeros, nos mantenemos en el lugar de los hechos, como siempre, HCH Televisión Digital, informando sobre noticias en todo el territorio nacional. Si no hay consultas, compañeros, desde el barrio Santa Marta, Siguatepeque, retornamos a estudios de HCH Televisión Digital.